Hola invertistas, bienvenidos a Ecobrisa. Hoy estamos haciendo una placa o matrícula para regalar por San Valentín o en cualquier ocasión a esa persona especial. Muy fácil de hacer, así que no te pierdas el paso a paso. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho para no perderte más tutoriales. Sígueme en mis redes sociales que están aquí debajo de este video. No te olvides darle like, compartir y dejarme tu comentario. Pues nada más, vamos a comenzar. Comenzamos con un rectángulo de cartón de 42 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho. Con esas mismas medidas vamos a cortar una cartulina para cubrir el cartón. Vamos a utilizar cola blanca para pegar la cartulina en el cartón. Pegamos la cartulina. Ahora vamos a tomar tiras de goma eva de medio centímetro de ancho y las vamos a pegar en el borde. Pueden pegarlo con silicona caliente, silicona fría o cola blanca. Ahora vamos a dejar que esto se pegue bien y mientras tanto vamos a ir cortando las letras que necesitamos. Y yo ya he adelantado y las he cortado en goma eva. He dejado simplemente esta letra para que vean cómo lo hice, que es coger el patrón y pegarlo sobre la goma eva directamente con cinta adhesiva, como está aquí. Y una vez pegado con el cúter o un exacto, como en este caso, ir recortando el sobrante. De esta forma no tenemos que marcar sobre la goma eva, sino que simplemente recortamos directamente. Les voy a dejar el patrón de estas letras en la lista de materiales. Junto a la palabra patrón estará el enlace donde podrán descargarlas. Una vez cortado, podemos quitar esto fácilmente y así corté todas las letras que necesito. Además, he recortado un corazón en goma eva roja. En este caso, esta goma eva tiene purpurina. También vamos a necesitar cuatro círculos pequeños para que simulen los tornillos de nuestra matrícula o placa. Esto he cortado con esta perforadora. Bien, ahora vamos a volver con la placa y vamos a tomar otra tirita de goma eva. En este caso el ancho de la tira es el mismo que tiene el canto. Lo vamos a poner aquí para proteger y que no se vea el cartón. Esto lo haremos con nuestra pistola de silicona porque es mucho más rápido. Entonces ponemos un poquito de pegamento y pegamos así. Como ven, no comienzo por una esquina, sino un poquito más adelante para en esquina doblar la goma eva y que nos quede más redondeada. Y así seguimos pegando nuestra tira de goma eva. Y de esta forma pegamos por todo el contorno. Ahora ya vamos a ir pegando los cuatro círculos pequeños. Ahora vamos a ir organizando todas las letras para ver dónde las tenemos que pegar. Ya lo tenemos todo pegado. Ahora vamos a ir a la parte de atrás, que si ustedes quieren pueden taparla con papel, cartulina, pero lo que quiero mostrarles es cómo vamos a colgar nuestra placa o nuestra matrícula. Para eso voy a coger dos anillas y las voy a doblar un poquito por el centro. Y las voy a pegar de esta forma para poder colgar nuestra placa. Y ya tenemos lista nuestra matrícula de amor. Esta matrícula es un lindo detalle para regalar para chico o chica, así que espero que se animen a hacerla, que me envíen sus fotografías. Ya saben que comparto todas esas fotografías en mi Facebook y ustedes me las pueden enviar por Facebook o por cualquiera de mis redes sociales.
Pues nada más, esto es todo por ahora. Espero que el tutorial de hoy les haya gustado, que les ayude a regalar un bonito detalle en San Valentín o en cualquier ocasión especial. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!